Cerro Corán. Como siempre, agradecer su preferencia. Vamos a este material exclusivo. Destapamos la olla en puertos. Por primera vez, con cámara oculta e intervención fiscal, fueron filmadas las famosas entregas de maletines con dólares, producto de recaudaciones paralelas que eran distribuidas entre las autoridades de esa institución. Así quedó al descubierto la mafia de los maletines. Yo me manejo solo, yo no sé cómo lo dije la vez pasada. Yo no me manejo con ellos, yo solo tengo un perfil propio. La cámara oculta fue montada por nuestro equipo periodístico a pedido del nuevo director de puertos, Albino González, para sacar a luz el famoso tema de los maletines que se reparten entre funcionarios y políticos. El operativo se hizo con autorización y apoyo de la Fiscalía de Delitos Económicos. El fiscal que actuó es el doctor Arnaldo Yucio. El primero de la cámara oculta es Víctor Hugo Mena, delegado administrador del puerto de Santos. Le entrega al presidente de puertos 3.100 dólares para completar 8.000 dólares, ya que en la propia grabación le recuerda al presidente de puertos que ya le hizo una entrega anterior de 5.000 dólares. Con relación a los nuestros, presidente, yo le di la vez pasada 5.000 dólares sobre 8.100 dólares que le tenía que haber entregado, sobre 54 procesos, presidente. Sí, señor. Tiene que ser 8.000 siempre. Sí, no, no, está bien, presidente. Usted tiene demasiado mucho compromiso y yo sí. 5.000. Tenía que viajar ayer para hacer y para. No sé si quiere que le cuente de vuelta. Siempre yo voy a pedir que se pase por usted desconfiado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, hablo de 50, presidente, porque de 100 pues es medio dudo. A 50 después el problema. Ahí, ahí, 1.000 dólares, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hablo de edad. No, ahí también el problema está todo verificado, presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, presidente. Hay 3.000. Ya pasa los 100, presidente. ¿Vos cuándo viajas? Yo quiero viajar el domingo, presidente. Yo y la Virgen, presidente. Y siguiendo con la danza de los maletines, nuestra cámara oculta capta a otro administrador. En este caso, el activo Puerto de Paranaguá, que mueve millones de dólares en el momento en que entrega su parte al titular de la ANNP. Yo me manejo solo, presidente. Yo no sé cómo lo dije la vez pasada. Yo no me manejo con ellos. Yo solo tengo un perfil propio. 20, a los de 50, presidente, porque de 100 pues es medio dudo. A 50 después el problema. El segundo que se presenta a rendir cuentas de su jugosa recaudación paralela es Juan Pablo Esteche, delegado administrador del puerto de Paranaguá. Para sorprender a Víctor Hugo Mena y Juan Pablo Esteche, se montó el operativo en una oficina hasta donde fue el presidente de puertos, Albino González, para recibir a los funcionarios que venían con los dólares. Aquí es Juan Pablo Esteche entregando al presidente de puertos 2.300 dólares en efectivo. 56 porque no nos movimos la mesa. Y a usted le corresponde 2.240 y 2.300 dólares. No contamos esta vez. Hay que contar siempre. Sí. No, esto es confiable, ya está. Hasta que ustedes me demuestren lo contrario, presidente. No, por favor, presidente. Yo ya estoy 15 años en esto, así que creo que. Bueno, hay otra operación. Nosotros, esto es lo que normalmente viene allá. Cuando nosotros estemos liberados de algún, de todas estas cuentas que tenemos, yo le tengo que mostrar a usted cuánto ingresó en concepto de tasas. Y usted ahí me administra los gastos que tiene que hacer allá. Me dice, esto sí, esto no, esto ya vamos a recortar. Y eso puede generarle algún ingreso más. Pero ya es entre usted y yo. Eso ya nadie accede.
yo solamente le muestro la pensión del mes, pero esto es lo que ingresó, porque como le dije, esto es un honorario, el otro es el concepto de tasa portuaria. Pero nosotros tenemos libertad en todos los puestos del interior de gastar ese dinero. Pero eso se gasta en el tribunal del presidente. Y en la siguiente escena de la grabación lograda, reiteramos, con plena autorización fiscal, Víctor Hugo Mena explica cómo se distribuye la recaudación paralela por cada contenedor que arriba al puerto de Santos, Brasil, con destino a Asunción. Los $350 por container se reparten de acuerdo al cargo de cada funcionario, pero ojo, nadie queda fuera de esta rosca mafiosa. Yo me manejo solo, yo no sé cómo lo dejé la vez pasada. Yo no me manejo con ellos, yo solo tengo un perfil propio. 20, a un día de 50, porque te copia de 100, pues es medio duro. A 50 después el problema. Hacen un cálculo rápido y práctico. Entra 80 contenedores, usted multiplica por 150. ¿Me entiende? 80 por 150. 12.000, 12.000, entra 100 contenedores. Ustedes hacen allá su cálculo, bim, bim, bim. Para eso hay que mojar la camiseta del administrador, tiene que mojar, tiene que hacerlo hoy. Pero al nivel de la del Estado, dice, puedo ir laburando. Ya está, yo quiero aclarar, esa es una información que me van a pedir. Porque yo te dije la vez pasada. Sobre 350 vamos a hacer. 350 sí, es el... 350. Bueno. A usted se le queda 150. Sí. A don Felipe Bellasic. Sí, sí. ¿Por qué no hacen? Sí, no, no, ya te acompaña. Son 30. $30 por contenedor, hermano. Allá es 180. Se fácil, lo siento. Sí. Al jefe de operaciones, 20. Sí. Al subadministrador, sí. Que hay que darle, ponerle 20 también. Sí. Y después, aparte de eso, la tasa, $30 por contenedor. Por la tasa, que la es, taza. Bueno, sume eso, presidente. No hay problema. 50, 100, 250. 250. 100 le queda al administrador. Pero ¿qué pasa, presidente? Allá hay muchos gastos. Usted y todo el resto se olvida de esos gastos. El administrador tiene que hacerlo. ¿Y en qué consiste esos gastos? Yo le he comentado a usted, presidente, 4 millones nomás por la caja chica de Santos. Pero usted tiene todo eso allá, no hay problema. Sí, eso ya está. 4 millones nomás. Se hizo la rendición ya. ¿Y ahí qué es lo que puede hacer? Hay dos alquileres. Hay luz, hay teléfono. Hay mucho gasto administrativo allá, presidente, para poner en condición. Ahora la señora me está pidiendo a mí un los gastos que tenemos. Santo está, ni un granito le debe a nadie, ni a su empleado, a su funcionario no le debe Santo, la administración de Santo, ni a la empleada que le tenemos todo al día. Yo le mostré todos los pasados documentos, presidente. Y eso, presidente, lo hace. Ahí está. Haga usted el cálculo, lógicamente, a mayor movimiento, mayor ganancia, presidente. Nunca en la historia de las cámaras ocultas se habían dado detalles tan puntillosos acerca de estos operativos. A partir de estas pruebas recientes, la Fiscalía Anticorrupción realizó 3 procedimientos simultáneos para la detención de algunos administradores aduaneros en nuestra capital. Uno de ellos es Juan Pablo Steche, encargado de la oficina de Paranaguá. Yo me manejo solo, yo no sé cómo lo dije la vez pasada. Yo no me manejo con ellos, yo solo tengo un perfil propio. 20, a un día de 50, porque te copia de 100, pues es medio duro. A 50 después el problema. El operativo tuvo lugar en el barrio Obrero, en la casa donde Juan Pablo Steche residía hasta el pasado 20 de abril. A partir de esa fecha se mudó, según explicara el casero, comprobándose que el domicilio estaba prácticamente vacío. El cuidador dijo no saber dónde vivía actualmente Steche, señalando que posiblemente se encuentre en el Puerto Franco, en Brasil. Sin embargo, datos acercados a la fiscalía referían que Juan Pablo Steche estaba aún en el país. De acuerdo a lo manifestado por algunos vecinos, la residencia ubicada frente a la casa del administrador de Paranaguá pertenecía a los familiares políticos del mencionado funcionario de puertos. Sin embargo, la comitiva fiscal policial, acompañados por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, no pudieron ingresar a la misma porque no contaban con la orden judicial correspondiente. A esas mismas horas se realizaba otro procedimiento en la oficina portuaria de Sajonia en la búsqueda de Vladimir González Troche, titular de la misma, quien no se encontraba en su puesto laboral. Algunos funcionarios dijeron que González estaba en esos momentos en una reunión en la dirección de puertos y sorprendentemente una abogada, que dijo ser la hermana del buscado, se comunicó vía telefónica con el asistente fiscal interviniente, señalando que Vladimir había solicitado licencia por unos días por razones de salud
interín se presentaban en el lugar dos asesores jurídicos de la Administración Nacional de Puertos, quienes informaron que el administrador del área de Sajonia no tenía ningún permiso de reposo médico, con lo que se pretendió engañar. De todas maneras, Vladimir González Troche tiene orden de captura, al igual que otros 11 administradores de puertos de todo el país, y son los siguientes: Blas Pereira Rodi, administrador de Puerto Falcón; Carlos Villamayor, administrador de Pedro Juan Caballero; Arsenio Erico Jiménez, abogado, Algeza, Ciudad del Este; Edgar Serafini, administrador de Ciudad del Este; Carlos Sosa, administrador de Villeta; Miguel Ángel Rolex Ibarra, Chaco; y Julio Silva, administrador de Itán Ramada; Víctor Hugo Mena Delgado, administrador del Puerto de Santos; Juan Pablo Estecha, administrador de Paranaguá; José Martínez, administrador de Control del Kilómetro 10, Ciudad del Este; Julio Ibarrola, administrador de Salto del Guairá; Celso Cabrera, administrador de Encarnación. En uno de los procedimientos realizados en forma simultánea por el fiscal Arnaldo Yucio por el caso de Coima, que involucra a estos administradores de puertos, se detuvo al responsable de la oficina de Itán Ramada. El detenido dijo que no caerá solo porque, según él, muchos administradores recaudan para altos directivos de puertos. Ahora mismo usted está detenido, está a cargo de la fiscalía, gente de policía de delito económico, está con nosotros, y yo voy a hacer un acta de su detención y después nos va a acompañar. No entiendo, yo no lo sé. Después le vamos a comunicar y le digo. ¿Y por qué? Y previamente yo le estoy comunicando que hay sospecha de su participación en supuesto hecho punible de cohecho. En el procedimiento fue detenido Julio Alberto Silva Fernández, administrador del puerto Itán Ramada. El detenido dijo que cayó en una trampa cuando el lunes pasado entregó 1,500,000 de guaraníes que le fue requerido por el presidente de la ANNP, Albino González, para continuar en el cargo. El fiscal Arnaldo Yucio ordenó su detención por supuesta participación en un hecho de coima. A mí me llamó la atención cuando vez pasada me pidió una cierta cantidad de dinero y yo le llevé porque yo quería continuar en el cargo, ¿verdad? Sí, yo me negué al principio, pero después en la segunda vez yo le llevé una suma de dinero. Y 1,500,000 fue. 1,500,000 guaraníes fue que yo le entregué a él. Porque yo quería continuar en el cargo, como te dije, y él más o menos me insinuó que pagarle para eso. Y sí, tuve que prestar de una señora para poder llevarle encima. Julio Silva fue trasladado a la comisaría 13 metropolitana y quedó a disposición del Ministerio Público. Tras su detención se procedió al allanamiento de su oficina para la búsqueda de más elementos. Finalmente se comprueba que el tráfico de maletines desde diferentes administraciones portuarias no se trataba de una simple leyenda, sino de una práctica común que evidencia la imperante corrupción en esta institución pública. Yo me manejo solo, yo no sé cómo lo dejé la vez pasada. Yo no me manejo con ellos, yo solo tengo un perfil propio. El 6, 7, 8, 9, 20, algo de 50, porque tengo que de 100, pues es medio duro. A 50 hay cuál problema. Siempre se dijo, pero la mafia lo supo ocultar. Incluso recordamos que uno de estos maletines pudo haber sido el móvil del asesinato de la entonces administradora de Algeza en Ciudad del Este, Yolanda María Benítez. El fiscal Arnaldo Yucio, a cargo de la investigación, explicó que no se trataba exactamente de maletines de color negro y de cuero, sino de sumas de dinero contante y sonante. Era como un secreto a voces, ¿verdad?, la existencia de estos famosos maletines, ¿verdad?, que en realidad no son tales, ¿verdad?, sino que más bien hacen referencia a entregas de dinero, ¿verdad?, a una especie de compensación de varios funcionarios del interior a los respectivos jefes, ¿verdad?, jefes capitalinos, ¿verdad? El fiscal destacó la actitud del nuevo presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos al realizar la denuncia en base a la cual se inició la gigantesca investigación. Es la denuncia relacionada al formulada por el presidente de Puertos. Mencionó de que efectivamente apenas asumió el cargo, se le acercaron varios funcionarios, administradores de diferentes terminales portuarias, y le ofrecieron montos de dinero divididos en porcentaje, ¿verdad? Eso él transmitió inmediatamente al Ministerio de Obras Públicas, al ministro,
y posteriormente a la Fiscalía Anticorrupción. El encargado de la investigación reseñó cómo se realizaban las entregas, algunas de ellas grabadas por equipos de Canal 9. Se hicieron entregas un lunes, aproximadamente 25 millones de guaraníes, otras entregas de 30 y algo de millones, y una última de más de 2.500 dólares y 5.000 en total. O sea que aproximadamente entre 80 millones, poco más de 80 millones de guaraníes en 3 semanas. Bueno, mientras tanto, en Encarnación, la detención del administrador de puertos no se pudo cumplir cuando la comitiva fiscal policial llegó al local de la institución. El funcionario ya no se encontraba. En Encarnación, el procedimiento fue infructuoso. Cerca de las 16, una comitiva fiscal policial allanó la sede de puertos en busca de Celso Cabrera, administrador local. Este no se encontraba en su despacho. Luego, la comitiva se trasladó hasta su domicilio particular, ubicado en el barrio Pacucuá, donde tampoco se lo pudo localizar. El fiscal interviniente aclaró que el procedimiento forma parte de los allanamientos simultáneos que ordenó el fiscal Yucio en el marco de las investigaciones sobre supuestas recaudaciones paralelas que se venían dando en la Administración Nacional de Navegación y Puertos. La investigación no es mía, ¿verdad? La investigación es del fiscal Arnaldo Yucio. Yo simplemente fui comisionado aquí para realizar un procedimiento de detención más allanamiento buscando evidencias. Por pedido de la Fiscalía, la policía permanece frente a la vivienda del administrador local de puertos con intención de aprehenderlo. Con imagen de Diego Cabrera, desde Encarnación, informó Marcos Gabriel Leguizamón. Y tras este escándalo desatado en la ANNP, el director de esa institución se reunió esta tarde-noche ya con el presidente de la República, el ministro de Hacienda y el titular de Obras Públicas. Se anunció que todos los directores que entregaron el maletín con recaudaciones para la corona automáticamente fueron cesados de sus funciones. Fueron cesados de sus funciones todos los empleados denunciados como los que preparaban sumas de dineros importantes para el presidente de la Administración de Navegación y Puertos. Además, con este escándalo de los maletines, se inicia el proceso contra los indiciados. De que, de acuerdo a nuestra estimación, mensualmente el presidente de puertos recibía aproximadamente 400 millones de guaraníes provenientes de estos hechos ilícitos. El presidente de puertos anunció que se estima que un porcentaje ínfimo es el que queda para las arcas del Estado. Todo lo que corresponda se va a hacer. Si nosotros consideramos, y a través de la presencia de nuestros asesores legales, vamos a derivar a la instancia correspondiente, no solamente contra el expresidente, sino contra todos aquellos funcionarios corruptos que están empotrados en la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Bueno, el director de Puertos, quien fue el que hizo la denuncia ante la Fiscalía y que la Fiscalía posteriormente recurrió a nosotros para la realización de esta cámara oculta. Sí, queremos destacar el trabajo del periodista de investigación, colega Augusto Barreto, que coordinó justamente con la gente de Puertos y con la gente de nuestro canal todo este operativo, que todavía tiene varios otros elementos que iremos compartiendo con la teleaudiencia. Esta es solamente una parte de las casi 7 horas de grabación que tenemos en nuestro poder y que tienen que ver con los entretelones de esta rosca mafiosa en Puertos. Y también se hizo un procedimiento de forma simultánea en la cabecera de Puertos en Ciudad del Este, donde sí fue detenido el alto funcionario. Ese material en minutos vamos a compartir con ustedes. Muy bien, todo esto dentro de la seriedad siempre objetiva, informativa del Sistema Nacional de Televisión. Breve pausa.